Bueno, el primer contacto fue en el 87 en un taller de vitrales donde aprendí la técnica básica de lo que era cortar, soldar y todo eso, ¿no? Después, en ese mismo taller, llegó una restauración que era la Basílica de Los Ángeles, todos los vitrales de la Basílica de Los Ángeles. Ahí fue un trabajo de investigación en la pintura para poder restaurar todas esas piezas quebradas o faltantes que habían en esos vitrales. Y ahí fue donde empecé con la técnica de lo que es la grisalla, que es la pintura horneada en vidrio a alta temperatura, que es la técnica que se utilizó en todos los vitrales de iglesia antiguos. Un vitral pues empieza haciendo un diseño. En base al diseño se seleccionan los colores, se cortan, se ajusta el vidrio a que llegue a la medida necesaria para que forme las líneas. Se pasa una cinta de cobre, se solda con ensaño y plomo, se le pasa una pátina y pues ya está. Parece simple, pero es un proceso largo. Lo que más me atrajo del vitral es su capacidad para poder expresarse uno con la técnica, sacándolo de ese nicho de los vitrales de iglesia, que igual se siguen haciendo y me gusta, pero creo que tiene más posibilidades que solamente eso, y creo que la luz, el color, el ambiente que genera dentro de un espacio es maravilloso, es como mágico por los colores, entonces es ideal para cualquier expresión artística. Eso es, yo creo que el vitral todavía no se ha explorado como debería explorarse. El vitral, cuando se va a instalar, pues lo que hay que tener cuidado es siempre de mantenerlo en una forma vertical y que tengan dimensiones manejables. Primero se hace una estructura metálica previa donde se instala, y en esa estructura de metal se pone cada panel de vitral y se maneja con unas contramarcos para que se quede ahí y no sufre ningún problema, si no es que lo tratan mal, lo tuercen o lo quiebran. Bueno, en el templo votivo del Corazón de Jesús, que ahora se llama Santuario Nacional, hay un vitral que tiene como 200 metros cuadrados de vitral. Sí, es bastante grande, muy complejo para la instalación, hacerlo, el dibujo. Eso me llevó a adquirir pues un poco más de tecnología, a usar la computadora, programas como AutoCAD o Photoshop para poder superar esas dificultades que me dio ese vitral, que hacerlo manualmente era una locura. Bueno, en realidad lo más inusual que tenemos aquí son los pedidos del artista, porque en todos los talleres de vitrales generalmente trabajan a pedido, y aquí también trabajamos a pedido, pero en los espacios que le van sobrando a Silvia, ella va creando vitrales como son los que están en la galería, que no son a pedido de nadie, y estoy seguro que eventualmente irán a adornar museos de vitrales de vidrio en diferentes partes del mundo. Mis temas recurrentes, pues me gusta mucho retratar, me gusta mucho la figura humana, me gusta la fantasía, llevar ideas espirituales, recordar que no somos solo cuerpo. Una galería como esta aquí no existe realmente en todo el mundo, no hay, porque todos los vitrales son hechos para una ventana. Y estos vitrales no son hechos para una ventana, son lo que se llaman backlit panels, o sea, paneles iluminados de atrás, con su marco de madera, y se pueden llevar de un sitio al otro.
Bueno, una actividad fundamental de este taller es restaurar vitrales antiguos. En Costa Rica existen joyas realmente de vitrales en iglesias que han sido traídos en la época de la riqueza del café, me imagino, y están, hay muchos templos que tienen belleza de vitrales, como muchos han sido traídos, comprados en Europa, y los que los fabricaron o los trabajaron no los instalaron, siendo gente local, entonces no han sabido instalarlos bien y hay vidrios que se han quebrado. Y entonces nuestra función es restaurar esos vitrales. El vitral no sufre, si la pintura está bien hecha y los vidrios son adecuados, el vitral no sufre daños con el sol ni con el clima. No tiene ningún problema. El problema puede venir de una mala estructuración del vitral, o si lo emploman mal, si ya está muy, muy antiguo el plomo, si fue un plomo que fue de 1900, donde tenía la característica de que eran plomos muy débiles, muy suaves. Entonces ahí es donde han empezado a ceder todos esos vitrales y se pandean, entonces hay que desmontarlos, desemplomar todo, volverlo a emplomar, limpiarlos. Usualmente Silvia dirige el diseño o la restauración de ese vidrio y los muchachos del taller se ocupan de pintarlos cuando hay un espejo, digamos, hay un vidrio aquí que falta y aquí el otro igualito está, entonces lo copian, ¿no? Por ejemplo. Y después hay que renovar el sistema de estructura, de soporte de esos vitrales en forma más moderna, porque hace 100 años, cuando trajeron los vitrales, no habían elementos de hierro de que ahora sí disponemos. Entonces nuestra restauración implica que ese vitral vuelve a ser nuevo tal como llegó hace 100 años y ya puede durar cientos de años más con un mantenimiento cada 80 o 100 años.